conformarnos con eso. Vamos a seguir trabajando en esta línea. Por poner un ejemplo, se va a poner en marcha un plan de apoyo a la mujer en el mundo rural y se va a incluir una subvención para ayudar a las, para pagar las cuotas de la seguridad social a aquellas mujeres que sean titulares de explotaciones ganaderas. Vamos a seguir poniendo en marcha medidas como ayudar económicamente a las familias que tengan un segundo hijo a alcanzar en algunos casos los 1.500 euros, universalizando las ayudas a aquellas familias que puedan desarrollar gastos en escuelas, en centros, en guarderías infantiles. Vamos a crear hasta cerca de 20.000 plazas de guarderías infantiles de carácter público. Vamos a duplicar también las deducciones en el impuesto de la renta de las personas físicas para el autoempleo de mujeres. Son medidas que van a permitir todos esos objetivos.